Sake Games. Muy buenas a todos, aquí estamos con otro capítulo más de Destiny. Como siempre estamos con Los Ángeles de Loco. Por un lado tenemos a Sergio SC. Saluda. Aquí estamos haciendo de las nuestras, ahí marcándonos un bailecito. Esta vez hemos escogido las alturas, el vértigo. Y Sakei, a mi izquierda. Buenas a todos, como nos caigamos me parece que esto no arregla ni las bolas de dragón. Bueno, vamos al lío. Aparte, que se quiere bailar con nosotros, tío. Que tenemos muchas ganas. Que mira, todo el mundo quiere unirse. Mira, todo el mundo quiere unirse a los tristes. Mira, a bailar. Yeah. Bueno, quitando coñas aparte, ya sabéis, estamos ante una guía en la cual vamos a seguir disfrutando. Tío, qué tan ganas hemos liado aquí. Jugar en cooperativo. Y ya me puedo ir. Así mismo estamos reuniendo, recordamos. Me tiro, ¡yuhu! Los espectros. Oh, hemos perdido a Zaque. ¡Hijo de puta! Los espectros y los cofres dorados. Importante, porque en este vídeo, además, tal como se dijo en el anterior, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Y en el final, después de realizar una misión que nos queda solamente antes de adentrarnos en una de esas misiones gordas, en las cuales requiere mucho más tiempo, lo que vamos a hacer es reunir lo que nos falta de la tierra. O sea, nos faltan dos cofres dorados, ¿no? En el caso de Zaki y el mío. Bueno, pero porque uno de ellos será en el modo asalto que haremos en el capítulo siguiente. Ah, pero eso dice el que tú cogiste en el otro capítulo. Sí, pero no son dos, es uno, es uno. Ah, vale, en este vídeo veremos uno nada más y algunos espectros también. Así que total, nada, creo no, que no os perdáis. Total, creo que seis espectros. Que y recordad que lo tenéis en la parte informativa para aquellos que quieran directamente evitar vernos hacer un poco el ganso y demás. Lo tenéis en la parte informativa del vídeo, así que sin más preámbulos, vámonos, ¿no, chicos? Venga, a la carga. ¡Al ataque! ¿Ya hemos ido? Tenemos clan, lo tenéis en la descripción del vídeo. Podéis uniros, tanto de PlayStation como de Xbox. Yo voy señalando con el dedo para abajo cuando voy hablando. Yo es que hago muchos gestos, tío, ya está. Porque estoy diciendo la descripción del vídeo, como la descripción del vídeo está debajo. Claro, pues, está abajo. Como el de I want you. Claro, tío. I put you, Fermín. A ver, primero le doy a explorar, loco. No, pon la misión primero y acabamos explorando, haciendo un poco el ganso. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí, ¿no? Para recoger el cofre incluso dorado de la misión que nos faltaba. Claro, o sea, lo suyo sería son. En la que cogiste tú, me refiero. Sí, sí. Te digo, lo suyo sería coger los tres espectros muertos y el cofre dorado al final, ¿no? Que son los que nos quedan en la tierra. Os voy a enseñar el culo un rato. Vale, esperarse. Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, yo estoy ahora mismo mostrando donde estoy señalando con el círculo. Esos son los cofres que llevamos. O sea, nos faltan 5 y repito, están en la parte informativa. Nos falta uno. Nos faltan 2, perdón. Son cinco, bueno, 3, 2, 2, 7. Bueno, yo ya le he enseñado la espalda a esta gente. Venga, vamos, estamos jugando en difícil, esa es otra. Cuidado, que se me ha caído la sábana del sofá y me he levantado a ponerla, tío. La última antena. ¿A qué nivel sale? 7. ¿Siete? Me ha parecido que es 7. Y somos 4, esto va a molar. Pues nada, va a ser divertido, pues moriremos. Tengo los cascos torcidos, pero es porque tengo una oreja suelta para que se me escuche, para escuchar la tele, ¿sabes? Yo lo escucho todo por los mismos cascos y la verdad es que... Claro, es que la capturadora que tiene es mejor que la nuestra. La nuestra es un mojón. Hay informes de un equipo de guardianes desaparecidos cerca del viejo observatorio, en una misión de la órbita muerta. Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. Vale. Esta es la última misión de historia de la Tierra. A mí lo que me diga Tyrion va a misa, tío.
Tirione sabio, ¿no? Fueron oídos por última vale, vez, si me seguís, yo sé dónde hay un cofre aquí que... Admítelo, admítelo, Sergio. Has querido sacar el colibrí y has señalado con el dedo. Oye, yo también. Nos ha pasado todo. ¡Oigo! 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 ¡Que me han matado ya, tú! Claro, si es que son nivel 7. ¡Hostia, a mí también! ¡Hostia, tío! Pero ¿y esta gente, tronco? ¡Ey, ey, ey! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Sí, es que no, son nivel 7. ¡Ya está! ¡Se acabó el vídeo! ¡Ha sido un placer! ¡Hasta el próximo vídeo! Si os ha gustado, os animamos a... Nada, la verdad es que no sé qué ha pasado ahí, tío. O sea, hemos ido ahí en plan... Hemos ido en plan rato. Pero, ¿qué hacía esa gente de nivel 7 ahí, tío? Hemos sido en plan Rambo y nos han roto la cara. Eso es lo mismo que pensaba yo, ¿ves? ¿Qué coño hace gente de nivel 7 en esa zona? En el principio, que es que acabamos de salir, ¿sabes? Pero uno sí, amarillo, además, como una mala hostia. No os acordáis, en el vídeo anterior nos pasó lo mismo también aquí, ¿eh? Yo no me acuerdo ya. Es que es uno de estos amarillos. Un espérate, chupazo, que se va a cagar. ¡Hijo de puta, vacío! Hombre, es que ese de todo lado tiene un pelo. Míralo como corre. Estoy con el rifle intentando darle, no hay manera. Le quito poquísimo, ¿eh? No tiene la mitad de la vida ya quitada, ¿eh? Pero le quito muy poco, ¿cómo se nota el nivel, tío? Venga, estoy atacando yo. Estrasle, que estaban disparando a mí. Vale, ya está, creo que le he matado. Ah, no sé. Me ha matado un invisible, pero no era él. ¿Tú contra quién estás luchando, tío? Sí, ya, ese pelea con los que quiera. Ni siquiera no quiere decir que no exista. ¡Wow! Me ha tirado abajo. Vale, ha caído. Revivo. Joder, tío, pero... ¿Y este tío por qué ha salido aquí así, ala, en plan random? ¿Qué hacía este señor aquí? Siempre hay minibosses, tío, ahí random por los sitios. ¿Minibosses que son bosses pero flojitas? Claro. ¿Los bosses no son el enemigo de Nintendo? De Mario. Ten en cuenta que los cofres, Sergio, ya te he dicho, son aleatorios. Ya, pero hay una zona en la que no parecía tan aleatoria. O sea, parecía más... Está aquí, Sergio. Espérate a mí. Si es que soy un hacha encontrando cofres, tío. Pero esperarse a mí. Cabrón. Es el cofre, estoy buscando... Lejísimo. Aquí. No, ese no era, pero aún así... ¡Uy, me tira! ¡Que me tira! Este no era el que yo buscaba. El que yo buscaba es una tubería. Ya, pero es que lo que te he dicho son ratos. Sí, no. Los cofres normales son de ratos. ¡Hasta luego! ¿Habéis hecho? Te he grabado en primer plano, ¿no? Sí, tío, es normal. Te he grabado en primer plano. Bueno, vamos a la misión que nos pertoca. Venga, vamos a la misión, sí, porque madre mía, pero... La tenemos de una manera que no es normal. Es que este es para entretenerse, tío. Hostia. Espera, a ver. Ese señor me ha tirado una granada. ¿Esto qué nivel es tú? Ah, tú eres 5. Hostia. Me han matado, tío, por tontear, tío. Te lo puedes creer. Mira, soy el médico aquí del grupo, que soy el tanque. Yo solo soy un hechicero, tío. Ah, carrera de vaina. No soy un hechicero. Que no me dejes invocar el vehículo, no. Soy negro. Ey, que ahí tengo otro cofre. ¿Dónde estoy yo? En este cofre es donde hemos encontrado el espectro en el otro vídeo. ¿No? ¿O es cerca? Sí, es cerca, pero es que ya os he dicho que son aleatorios. O sea... Sí, los cofres normales tener presentes son aleatorios. Los únicos cofres que no son aleatorios son los cofres de color dorado y los espectros. Y los cofres dorados siempre dan el mismo tipo de arma. Son como pequeñas ayudas escondidas en el juego. Obviamente, si venís a coger los cofres dorados cuando ya soy nivel 20, pues os van a dar el arma referente a la zona del nivel que sea. Eso es, con lo cual lo que interesa es que vayáis en el momento que tenéis que ir, no después. Exacto. Exactamente. Porque... No os acojonéis, que es nivel 3 solo. No, si estaba detrás echando un vistacillo a ver qué es lo que había. ¡Oh, qué buena, tío! Toma, puñetazo. Lo hemos matado a esos papos, tío. Lo ha atropellado una amiguita con el coche. Mira, tengo que ir a por el ratón. Me tengo que levantar. Que si no se me... por el ratón? Que se me apaga el ordenador y no veo... lo que estoy haciendo entonces. La liamos. Verdad. Debería poner un poco más de luz porque estoy a semioscuras, tío.
No sé qué ha hecho. ¿He atropellado al bicho ese con el colibrí o qué, tío? Sí, sí, se ha quedado que te cagas. Se ha quedado... Además se ha quedado noqueado, ¿lo has visto? Esto es por esta zona, ya hemos pasado, si os acordáis. Por ese criadero, sí. En la colmena. Estamos haciendo ahora es atravesar lo que ya está brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. A ver. Vale, sí, que aquí conseguimos un estro. ¿Podemos coger el cofre, ahora? ¿El cofre dorado? Es en esta zona, si os acordáis. En esta zona. Sí, es verdad. En esta. Aquí arriba, ¿no? O sea, que yo conseguí ahí en el último segundo todo el tranqui. Mira, ahí hay enemigos también. Ácaros sensores, ¿qué es esto? No sé, a mí me han dado antes también, no sé lo que es. Yo me pega una hostia que me quitan media vida a mí, Sí, sí, pero es que nos sacan tres niveles, tío. Me voy a poner a colocar los cascos bien. Que es tan difícil. Y es que son escorias nada más, ¿sabes? Es que. ¡Hola! ¡Hay francotiradores! Bueno, ¡hay francotiradores! Escoria para ti, ¿dónde está? Porque nosotros tenemos aquí montado. Ha desaparecido. Ah, es igual, no pasa nada. Es. Sí, es un tirador, yo creo, Sí, 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 que es un francotirador, sí lo he visto. El problema es que me ha visto él antes, ¿eh? Voy a ver si puedo acabar con él. Vale, ya está. No, 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 le falta un tiro. Vale, ya está. Yo le disparo también, por si acaso. Qué mala puntería tengo, de verdad, ¡Hostia! Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Dónde? Dentro. Ya podéis pasar, Aquí hay un capitán, ¡Wow! 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 A tu derecha. Vale, vale, el capitán le quita el escudo. Me ha reventado, Oye, estoy... ¡Ey, ey! Ahora vamos, en serio, perdón. Es que le hemos quitado el escudo al capitán. Nos hemos cargado al capitán. Voy. Que le habíamos quitado el escudo al capitán y no era cuestión de desperdiciarlo, ¿sabes? Vale, es aquí, subir. Sí, pero bueno, voy a coger las cosas que ha soltado este señor, que ha soltado cosas. Me han dado algo. Logro. Buen amigo. Vale. Pues aquí es donde tenemos el cofre aquí, que nos dejamos cuando nos enfrentamos a la bruja, la primera vez que vinimos. En esta esquinita. Vale, voy. En el anterior vídeo. Aquí está es lo el que ha dicho, cofre. Loco. Vamos a ver qué me da esto. Una pistola que me parece que me va a servir. Con esto sería el número 4. Número 4, falta uno. Ya, pero esta arma, con razón el loco mata un montón. Si la arma esta es brutal. Esta arma es la polla. Tengo yo la mía que tenía de ataque 20. Ya, pues yo necesito un juego. ¿Estabas con un arma de ataque 20, cabrón? Yo sí, yo es que sí, así. ¿Por qué te crees que no mato? Yo no compro armas ni uso nada. A seguir por aquí. Así, yo me estoy más perdido ahora mismo que el barco al arroz, tío. Espera, no, no es por aquí. Loco nos está engañando, tío, nos está llevando al oscuro, tío. No te metas pa'l ojo, don. ¿Por qué no llevas al oscuro, loco? Todavía detecto a los espectros. Tú no sabes nada. Están en un claro entre Mira, ya está. Observatorio. Antigua Rusia, la Tierra. Vamos a observar. Y vamos a tener que investigar bien, Ey, derecha, derecha, derecha. ¿Cómo que derecha? Los caídos. Ey, ¡hostia! ¿Qué pasa? ¿Que bajas patinando o qué? ¿Eso es un avión de papel? ¿Esto qué es? Espectro muerto. Eso mata a mí también, espectro muerto. Ah, no, sí, esto es de la misión. Ah, coño. Vamos a buscar la antena. Oye, ¿por qué no ha dado eso, tío? Ya estaba yo asustado. Una de las misiones, por cierto, era matar a 100 sin morir. Pero, ¿sin morir quiere decir sin que te reanime o sin que te derribe o...? Creo que quiere decir sin que te derriben, en realidad. Sí, sin que te derriben, pero que bueno, que ya ves tú. ¡Hostia, hostia, que me empujáis, cabrones! Como estamos jugando en difícil, eso es bastante jodido. Vamos, de las misiones que hemos activado, del panel de recompensas que te dan experiencia extra. ¡Allá, hombre! ¡Vándalo! Esto me suena. Tu cara me suena, tío. ¿Sabéis que esto que
Vale, venid por aquí. Aquí está el espectro. Mierda, me he tirado. Vale, ¿dónde están los helicópteros, no? Aquí está la zona de los helicópteros. ¡Hostia! ¡Hostia, que es un pavo de level 20, creo! ¿Qué helicóptero? Yo no he visto nada. Sí, mira, ahí ¿qué está ahí abajo? Ah, vale, abajo. No, no te vayas loco. Pues ahí, ahí dentro está el espectro. Ahí dentro está el espectro, ¿no? Vale. Ahí dentro está, yo no entro. Ay, ay, ay. Yo te ahí lo saco y tú entras corriendo. ¿Cómo la sacas? Ya está. ¿Y dónde? ¿Y para qué lado está? Está creo que para la derecha, no me acuerdo bien. Es que yo para la izquierda, navajazo. Mira, aquí, 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 aquí. Ya lo veo, ya lo veo. Pillado. Aquí está. ¡Oh, he muerto! Yo también. Parece que yo he muerto también, pero hay un cofre ahí también, ¿lo habéis visto? Hostia, el cofre no lo he visto. Sí, hay un cofre de esos grises. Aquí son más que en la guerra, chaval. Bueno, ahí tenéis el espectro. ¿La has cogido al final, ¿eh? ¿Serio? Yo sí, yo sí. Que va a cogerlo, si no me ha dado tiempo ni a pegar un tiro. Madre mía. Bueno, no, aún así. A ver, ojo, porque no se puede matar a los enemigos. Ay, que me está mirando con mala cara. Es que no queremos pegarle disparos, no. No es que seamos cariñosos. Venga, que lo ha traído. No va por ti, Sarki, tío. No sé por qué va por ti. Lo cogí yo. Sergio, pasa, corre. Vale, ¿y el cofre dónde está? Aquí, justo donde estoy yo. Uf. Ahora vamos a intentar cogerlo los tres, si no lo perdemos. Es igual, es un cofre normal, ¿eh? Por eso, weón. Bueno, da igual, ya vendremos en otro momento, a un cofre, ¿sabes? Sí, tampoco. Está yendo un tío de level 20 para allí, ¿eh? Guardián abatido. Bueno, si es que hay que hacerlo, es lo que toca, no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Podemos? Venga, el tío del level 20 nos limpia la zona. Pégale un tirillo a ver si nos da algo. Ah, me mata, tío, me cago en 10. Nos va a echar una mano. Vale, pues mira que bien, nos ha hecho una mano el de nivel 20. Bueno, pues esto es un poco azar también. Si estáis pasándolo muy mal, siempre podéis pedir ayuda a algún amigo. Gracias, tío, vamos a coger el cofre. Está aquí. Oh, esto es un cofre normal, ¿no? Esto no es un cofre. Sí, es normal, pero bueno. El coleccionable está ahí, ¿sabes? Y el bicho tiene pinta de ser de nivel 20, 18, ¿eh? De cojones la cosa. Vamos a darle las gracias. Yo estoy aquí bailando con él. ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, Goku! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha sido de gran ayuda. Bueno, vale, pues fenomenal. Tenemos lo que queríamos, así que podemos continuar la aventura. Tío, pegaba unos hachazos como panes, el bicho ese, ¿eh? ¡Madre claro, mía! Que aquí hay una cueva. Oh, me han dado una pistola, vale. Marshall A1. Otro cofre. Esta cueva es la misma de antes. Esta cueva me ha entrado como unas 3 veces ya, No, son iguales, cuatro cuevas. Unas 3 veces. Es un poco triste porque con lo curro y variados que son los escenarios, que las cuevas sean iguales todo el rato. Sí, está todo muy bien hecho y luego llegan y te la lían con. Eso, si no te acuerdas, Sergio, pasaba lo mismo en el Oblivion, tío. Sí. Que los escenarios eran una pasada, todo súper variado, tío, y luego las cuevas eran iguales todo el rato. Todas iguales. Sí. Eso pasaba en el Dragon Age. Era el escenario súper variado. Ah, no, espera, que será siempre igual así. No, el Dragon Age 1 sí que era variado. El 2, he dicho el 2. A la derecha tenéis una planta. El Dragon Age 2. Sí, en el Dragon Age 2 sí. Por cierto, si estáis viendo el vídeo y alguno nos ha dado algún consejo que no estemos llevando a cabo, tener presente de que lo hemos grabado sin todavía que se haya subido el anterior, ¿vale? Así que si nos habéis dado conejo. Así que si nos habéis dado un consejo, no tenemos ni idea todavía. Todavía no lo hemos leído. No, de hecho, el consejo no nos lo habéis dado todavía. Exactamente, de hecho el consejo aún no nos lo habéis dado. Es verdad, tío. Parece un poco raro, parece algo. Vale, hay que entrar por aquí. Como si llegara el hombre este del futuro y te avisara, pues sí, prácticamente es eso. ¿Dónde estáis? Yo qué sé, yo estoy aquí siguiendo a Sergio. No sé, yo empecé a saltar aquí en busca de gente y efectivamente encontré aquí un bicho aquí muerto en el suelo. Venga, va, vamos. Vámonos, Atomas. Ya se ha apagado esto otra vez. ¿Y yo por qué me ha apagado el ordenador tan pronto? Antes no se me ha apagado tantas veces. Te odian, tío.
Oh, en serio. Os queda un montón, ¿eh? ¿Qué haces con la nave? ¿Qué haces con la nave? Ya. Pero bueno, vamos a ver. No se puede. Okay. Que nunca. Tenemos que acabar con esto. Vale, reaparición limitada. Pues con mi nave voy yo. Hostia, que viene bicho por ahí. Están liándolos aquí con la nave. ¡Hostia! Cuidado que hay francotiradores, ¿eh? Pues está medio muerto, voy a pegar un tiraco. A la calle. Ah, diga, la has matado tú. Cuidado, 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 cuidado. Ahí os he hecho una manilla. Os quejaréis luego de mi apoyo, ¿eh? Sí, sí, de puta madre. Y maño me han retrantado. Vale. Este se va a llevar unas cuantas hostias. Ay, qué incómodo tiene el sofá este, tío. Pues yo estoy en la típica silla plegable cutre, así que no te quejes. Este sofá lo regaló el banco, tío. ¡Viejo! Hostia, que me mata el loco. A ver, que loco eres tú, no te hables a ti mismo. ¿Cómo que no me hables a mí mismo? Y... Ah, si estás loco, claro. Claro, estoy loco, yo me hablo a mí mismo si quiero. Esto cae aquí en medio, cae, lo puedo coger. No, que me va a matar un tío que ha salido ahí solo. Vale, no tenemos nada por aquí, qué raro, ¿no? No, de momento no. No sé, loco, ha activado el GPS. ¿Qué GPS? Esto cae aquí en el suelo, cae que brilla, tío. ¿El qué? Ah, bueno, es que vosotros no lo veis. Pues será munición. Oye, ¿no había por aquí ningún espectro? Ya en no, en esta misión ya está. Nos acercamos al puesto. Ya le hemos cogido el cabello. Manos a la obra. Sí. Tío, qué granada me ha tirado. Yo, las granadas esas no veas, ¿eh? Capitán a la derecha y tiene ángulo de tiro. Cuidado, no ve, ¿vale? Me dará, seguro. Porque me ha asomado. Vale. Aquí abajo no veo nada. Y bárbaro. O sea, que he fallado. Me tiro más malo, tío. He fallado, colega. Hostia puta, qué malo que soy, joder. Que soy el capitán. Vale, Dios, que me matan. Tu munición. Estás atento por si vemos algún cofre también, que toda ayuda es poca. ¿El capitán que se ha ido corriendo o qué? ¿Dónde está el cabrón del capitán? No sé, estaba aquí atrás, pero se ha ido. Se habrá ido a tomarse algo, ¿no? Mira, ahí está. ¡Y vos! ¡Sí, cabrón! Iba con el arma tuneada y todo. Con toda arma tuneada. Mira, que lo tuneado. Ahí está. ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado al fondo! Vale, mientras te reanimo, tira ahí una bombita. Muy bien, tira. Cuidado, han venido. Han venido a guiones. No, muerto, ¿eh? Mierda, me han matado. Que nos han matado. Hemos muerto, tío. Hemos ido demasiado corriendo por el. A por el capitán, ¿eh? La oscuridad se está fortaleciendo. Bueno, es las cosas de cosas que pasan, del directo. Hombre, lo bonito de esta dificultad, no estamos jugando en normal, estamos en difícil, tienen que matarnos. Sí. Nivel 5. Voy a equiparme. ¡Hostia! Me cago en el francotirador. Cuidado, cuidado, francotirador, serio. Tengo el puñetazo. No tengo munición. La he gastado antes. ¿La ha matado? A ver. Vale, ahora. Bueno, no hay mucha más cosa. Es verdad que la munición la gastamos, ¿eh? Acordaos. Hala. Escondido. Ah, hostia, este es el escondido, tío. A mí se me había olvidado este ya, ¿eh? Sí, a mí también, yo he ido hacia adelante. Cuidado. Uf, me he quedado sin vida prácticamente, Como mola el puñetazo cargado.
Ya está loco vacilando lo que tiene nivel 5 y su habilidad comprada, tío. Eso de caros sensores, yo todavía no sé lo que es. Dios. Al puesto de control. Hay que tener un poco más manos cuidado ahora, venga. Se empieza a poner chunga. La granadita. Están disparando por el lado, ¿sabes? Se le ha acabado el lado refuerzo, que tenía aquí un montón de tíos protegiéndole. Se ha pillado. No, al capitán lo hemos matado. Pasa que han venido gente por detrás, los aguijones. Y es que no han pillado en bragas, ¿sabes? No, si los aguijones están para eso, para putearte. Ah, pues ya sabemos que cuando avancemos tenemos que irnos un poquito para atrás. Ahí está el capitán ya disparando. ¡Toma, bazocazo! ¡Esto lo jefe! Mierda, ahí viene el capitán, ¿eh? Yo estoy sin vida, ¿eh? Me voy a acercar un poquito así a decirle hola y tal. Pues no le he dicho hola, me ha matado. No, no le quito una mierda, tío. Qué cabrón, más que el cohete. Vale. No es listo ni nada. ¡Ey! Los aguijones, chicos. ¿Ya están aquí? Hombre, el capitán no ha muerto, ¿sí? Miran en el medio, que además el capitán está avanzando mientras salen. Vamos a andar un poquito para atrás. Sí, parece que va como por tiempo, ¿eh? Están ahí. Sí, vamos, básicamente, que si no te lo follas cuando tienes que follártelo, él viene a violear. Sería aquí el lío padre, ¿no? Capitán te viola. Qué cabrón, tío, esquivándome el puto lanzacohetes. Voy a decirle hola al capitán, espérate. Cuidado, cabrón. Tío, qué mala puntería, te. Bueno, también. Para algo sirvo de vez en cuando, eh. Maldito. ¡Hola! Vaya tiro, me ha pegado en la cabeza. Yo no me quiero tomar ahí. Cosa se complica, está poniendo emocionante, ¿eh? Esa es la gracia. Estoy latiendo. Ah, creía que está bien derribado. Espérate que ahora viene lo bonito, ¿eh? Espérate que ahora viene lo bonito. Ya estamos con los spoilers, tío. Ahí va, ahí va. ¡Ey, invisible! ¡Invisible! Tira una granada ahí para ver qué pasa. Uf, casi me mata, ¿eh? Madre mía. No te he visto. Cuidado. Me han dado otra arma, tío. Hay otro capitán al fondo, ¿sabes? Superior. De alta calidad. Toma tiro en la cabeza. Toma tiro en la cabeza. Y otro más. Voy a flanquear por aquí, por la izquierda. Toma tiro en la cabeza también. Ahí están los controles. Menos mal. Necesito llegar allí para ver si los códigos funcionan. Ah, como muerto, pero sin el cómo. Vale, vamos a explorar un momentito, no le deis. No, yo quiero darle ya, ¿eh? Ya le he dado, tío. Y una mijita, como dice loco, una mijita, por si digo loco, o sea, aquí. No, loco sería una mica. Una mica. No, algo así era, ¿no, loco? Sí, sí, sería así. Prepararon vuestras armas. Sincronicemos nuestros periodos. Sincronicemos nuestros periodos. Hemos dado ya, mira, este señor se ha quedado esperando a que le demos esto. Ha dicho, vamos a explorar. Se nos ha muerto Sergio, te parece bonito, tío. ¿Ves, loco? Tanto explorar, el señor este mira cómo se ha quedado. Yo no le pegué a tirar al señor que ha tenido ya lo suyo. Os recuerdo que esta misión es espectacular, ¿eh? Mira, Sergio, el señor está ahí a explorar y míralo. Pues si no está Sergio, pues sí. Pero si le estoy diciendo, mira que quería que venía de para acá, pero el tío está volviendo al principio de la misión. Espérate tú, no nos reaparecen los enemigos todavía. Espérate, ¿qué ha pasado? Mira, el señor este se ha quedado aquí esperando. Tú estabas explorando y mira cómo se ha quedado. Cuando hemos llegado estaba vivo, y me ha gustado ahora,
Estaba el tío diciendo, no, oye, le tienes que dar el interruptor a este. Yo me siento aquí mientras. Y mira la que le has liado, tío. Vale. Engañando criptosistemas. Así que era culpa mía, ¿no? Es un golpe. Siempre. Chicos, salid fuera para ver esto. Me mola mucho. Se está abriendo. Pero que yo estoy aquí conmigo. Oh, qué guapo, tío. Es increíble. Se está activando. Se está activando. Quiero saber dónde está. La música, ¿eh? Ojo, la desembarco. Vale, Tyrion, tampoco hace falta que nos comamos las joyas, ¿eh? ¿Qué te iba a decir, serio? Te viene aquí un poquito para atrás, así, ¿sabes? Sí, yo me quedaría dentro, ¿eh? Sí, aquí mismo, en la puerta. Estás disparando, ¿eh? Yo que me quitaba de la puerta, Sergio. Sergio. Mira, que controlado. A mí, con bola. Que viene los Lambeck. Siempre me toca subir de nivel cuando estoy en mitad de las peleas gordas, tío. Manda huevo. Me ha tirado detrás de un contenedor. Ahí creo que es suficiente como para levantarme, eh. Voy. Hostia, que épica la música, eh. Mira que tampoco voy a la tele porque. No vaya. No, bueno, me voy a un momento al pause. Ahora os veo. Me he cargado una. Loco, que te van a tirar. Me he cargado una, por eso. Ya está. ¡Ahora se vio! ¡Cuidado! Vale, ya está. No tiene escudo, no tiene escudo. Toma, tío, la madera. Otra vez, tío. Viene la caballería. Voy para allá. Ya podía venir la nuestra, tío. Nosotros somos la caballería. Bueno, los tíos estos con la banda sonora saben hacerlo bien, ¿eh? A veces raya un poco la naranja, pero... Joder, la música está altísima, pero su polvo, ¿eh? Han entrado los caballeros, ¿eh? ¡Los caballeros! No se puede ajustar. No se puede ajustar la música. Sé que no nos oís. No queda más remedio que volvernos locos aquí. Volvernos locos, ¿eh? Hostia, qué guantazo me ha pegado, tío. He muerto, ¿eh? No caigáis ahora, que sois capaces y todo. He querido pegarle un guantazo al caballero y me ha dado a mí, ¿sabes? No se puede. No se puede modificar la música, lo sentimos a los que no nos oigan bien ahora. Porque qué locura, tío. Es muy épica, mola, muy épica, pero. Vamos a ver. Viene más gente ya por ahí, tío. Quizás dura poco, eh. ¡Hostia, cuidado, jefe! Pues he caído, eh. Sergio, escóndete, Sergio, escóndete. Sergio. Revíveme a mí, que estoy detrás de la piedra esa. Vale. Justo le había dado a mi habilidad y estaba aprovechándola. Vaya combo le he hecho, chaval. Vaya combo le hemos hecho entre los dos. ¿Tú no has visto que le disparo yo también a mi madre que tú? No, no, he sido lo mejor, cabrones. ¡Hostia, me he suicidado! Ah, que sí, estoy muerto. ¡Me he suicidado! ¡Ey, cabrones! ¡Ey, que no me he muerto! Da igual, he revivido ya, loco, no te preocupes. Pero yo pensaba que la habéis matado, me decís, vaya combo, no sé qué, tal. ¡Hostia, no, está aquí, está aquí! ¡Que te mata, Zaki, que te mata! He intentado ir a revivir a Cersei y me ha matado. ¿No? Me iba a matar yo. Con lo que yo corro. 11. 9. Menos mal que se ha vuelto imbécil y nos está disparando a nosotros, ¿sabes? 3, 2, 1. Podemos reaparecer ya, ¿eh? Yo no.
Vale, pero tardamos un rato, así que aguanta. ¡Hostia! Pues apareció al principio. Claro, por eso. Una putada, pero es lo que hay. Bueno, aquí estoy yo. Aquí aguanta porque voy con el bazooka. Ah, eso digo yo, si yo tengo bazooka también. Coño, pues sácalo. Es que no quiero que se vea mi arma, tío. Si no lo saben, esto. Yo pensaba que lo habían matado, tío. Me he ido súper convencido en plan. Me ha derribado, eh. Vale, ya está muerto. Me han dado algo. Claro, y la has matado tú solo, ¿no? Claro. Qué bueno eres, en serio. Es lo del bote, clarísimo. Estaba ya cansado. Estaba ya cansado. Por fin os oigo, ¿eh? No se oía una mierda. Hostia, tío. Pero nada, tío. Es un fail total que no se pueda modificar el tema del audio. Lo sentimos de corazón. Pero no podemos hacer nada. Imagínate eso. Yo que lo tengo bajado a través de la capturadora y es que no os oía, tío. Mandó un montón de cartas, tío. Controlada por Rasputin, sí, la verdad que sí. Estratega. No me dejará entrar. Es esta gente asustada. Bueno, conecta con estructuras sí, defensivas de todo el sistema. Yo pego puñetazos cargados. Ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad. Yo no sé lo que me han dado, yo la he aceptado y ya está. Toma. Ahí tira una granada, tío. Parece que me voy a matar yo solo. ¿Por qué? Un poco más de amor, ¿no? Toma. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Nos liamos a palos, pero ya. Oh my god, ha sido dura la misión. Un poco. Sí, la verdad es que sí. Mira, 80 bajas, 46 precisas. Oh, fusil de fusión. Bien, nos han dado cosas. ¿Qué te han dado, Zaki? ¿Qué es eso? ¿Qué eso es para mí? Derecha? Grabación antigua. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué? Grabación obtenida por tu espectro en el cortafuegos de Rasputin. Mi espectro es que es una máquina. ¿Qué es eso, tío? No sé, baja tío. Precisa, ¿qué es eso de baja precisa? ¿Tiros en la cabeza o algo? ¿Qué? Sí, es tiros en la cabeza, yo soy el maestro. Yo no pego tiros en la cabeza ni de coña. Tío. Mira, pasa? Mira, yo he muerto 13 veces, Sergio 12 y Zaki 11. 13, 12, 12. Todas esas veces hemos muerto, tío. Qué máquinas somos, tío. Qué bueno. Todos los máquinas. Mira, Orbe, ¿y Orbe qué? Comparada con las otras misiones, la cosa ha estado muy jodida. De todas maneras, aquí acordaros que nos ha sumado las muertes de... Sí, de antes cuando estábamos todos tonteando, claro. El jefe grande de que no tenía nivel. ¿Y Orbe qué? Porque yo tengo dos y vosotros ninguna. No tengo ni idea, pero ni idea, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El que dice? No sé, pone Orbes, me sale Orbes. Y me pone yo dos y vosotros 0-0. No sé lo que es, pero si alguien nos puede ayudar... ¿Para algo que tengo más que vosotros? Vale, pues vamos a darle a continuar. 31 minutos de misión, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿no? Para lo que llevamos de vídeo, hay que dar para reunirlos, lo que nos falta. Bueno, y ya que el siguiente vídeo sea la misión especial tocha. Ah, no, mira, grabación antigua también me la han dado a mí, ¿eh? Y ahora me han dado mi casco todo, también y no sé qué. Me ponía a mí ahora. Pues pon modo exploración, Sergio. Nos cambiamos los guantes. Oh. De mierda de arma. ¿Qué quieres que ponga? Ah, me quito. No, el francotirador mola. El modo exploración. Para conseguir lo que os queda. Vale. Pues a partir de este momento, para aquellos que estén viendo el vídeo y les interese, decirles que vamos a buscar los coleccionables de que nos faltaban. De parte de la zona que ya hemos estado, pero no los hemos cogido. Y dejaremos para el final pues los que correspondan a la misión. Lo hemos cogido por culpa de loco. No es mucho realmente, eso no nos faltan los dos del prólogo que nos dejamos. Bueno, en el caso de Zaki, 4. y el del final. Yo 4 porque, tío, soy negro. Solo faltaría la guarida de los demonios, que es una barbaridad de misión. Es una misión difícil, de una hora y media quizá en modo difícil, depende de cuánto nos maten. O más, no sé, depende. Vamos a dejarlo normal. Hay tres jefes, recordáis, de varias hordas, es compleja. Así que esa la subiremos en un solo vídeo y ahora vamos al modo exploración. ¿Tú en el prólogo cogiste de eso, Sergio? Sí, él cogió dos y yo cogí dos, pero hay dos más. Yo no cogí tranquilo, nada. Tranquilo que sé dónde están los cuatro, pero sí, lo enseño y así los muestras. Yo por mí no hay problema. Recordar. Parte informativa del vídeo, abajo, en ver más detalles, cofres dorados y espectros, estamos anotando todos. Cierto que en el prólogo nos saltamos dos, pero da igual, porque como se puede regresar a todas las zonas, no nos vamos a dejar nada. Pues yo me salté 4, tío, según me han dicho.
Bueno, pues casi nada para el cuerpo. Pues menos mal que no es la guía de esas que hago, si no la lío. Ah, y por cierto, que también recuerde la gente que se comparten lo que cojáis con los otros personajes a nivel de objetos de exploración como espectros. A nivel de pero usuario. No los cofres. Los cofres no, ¿vale? Los cofres no, vale, se comparten. Espera que me oriente. Vale, tú. Creo que era para aquí. Loco. Irme. No hay nada que nos... loco, te lo voy a decir porque te ha pasado antes. Puedes coger el cochecito. Ay, no vayas andando. No, ya, pero si está aquí mismo, así que... Si las encontramos... ¿Qué has hecho? ¿Qué serio muerto? ¿Qué serio muerto? ¿Qué serio muerto? Pero que me he dado una hostia que lo flipas, ¿eh? ¿Qué serio muerto, tío? Mira, pues estamos en el mismo lado, tío. He intentado saltar por aquí solo, tío. Y no era un salto tan difícil. ¿Por qué me ha hecho eso? Hay misiones aleatorias aquí. Recibir misión. A todos los guardianes. Oh, oh, oh. La actividad enemiga en la zona. Sí, va en aumento. Una misión de no estas. Deben hacerse enseñarlas fuertes. Un poco ya que paso estamos. A comunicación encriptada. Para enseñarlas, vale. Bueno, enseñamos una. Con un... Mira, enemigos eliminados. Pero ¿de dónde? ¿Nos lo marca? Pues de aquí, del circulito. Estoy ahí, no hay un circulito aquí. No, no hay ningún círculo. Es en general, parece. Ah, pues yo veo un. Ah, ha desaparecido. Pues nada, pues vamos. Vamos a ir yendo a eso y si matamos a alguien, pues... Si se completa automático. Vale, donde, básicamente donde estamos se generan misiones continuas. De, como ha dicho loco, de carácter aleatorio. Algunas de ellas además son espectaculares porque estás explorando y aparece una nave enorme. De repente aterriza al lado tuya y empiezan a salir. Mira, básicamente lo que estamos viendo ahora, por cierto, os habéis ido, pero acaban de llegar los enemigos, por si queréis venir. Estos también cuentan, ¿eh? Parece. O eso sí, que sí, está matando, no, ¿eh? No, no, no. Cuentan los que acabo de matar yo porque me han dado un 40%. Vení aquí. Me han dado un arma nueva, tío. Yo tengo uno... Bueno, ya está, está completo automático. Creo que pero ya eso hazlo tú, en serio, nosotros te esperamos. Alertaré aquí, hombre. A la torre. Sabes como lo del paro, tío. ¿Dónde has elegido? Si te salimos en el mapa, tío. Las escaleras que tienes que tener a la izquierda. Mientras que miras. Bueno, estas misiones aleatorias, semi-aleatorias, sirven solo para subir un poquito de nivel, subir la reputación en concreto con la ciudadela. Has dicho pero que no queremos unas cosillas más. Bueno, ahora no puedo coger mi coche, tío, por haberme bajado, ¿eh, tío? Porque, importante porque lo dijimos en el anterior vídeo y hay que recalcarlo de nuevo. No vamos a jugar este tipo de misiones. Ahora sí porque estamos cogiendo los coleccionables. Pero es una excepción, ¿vale? O sea, es una excepción porque... Relleno, como Naruto. Alteramos el personaje y no queremos eso, al igual que el multijugador. Para eso tenemos otro personaje distinto. Hay mucha gente que luego se queja, le peta el nivel del personaje, le pone a nivel 20, se mete a hacer la campaña con el nivel 20. Como tres cartuchos. Vaya mierda de juego, qué fácil, es un paseo. Pues a mí no me ha costado. Pues tal. Espérate a Sergio, está aquí. Yo estoy aquí parado. Claro que sí. Lo veo un tío allí y le quiero pegar un tiro. No lo he matado. ¿Por qué te va? ¿Por qué claro, te va? Es que es eso, subir haciendo multiplayer es muy fácil. Es pero muy, claro, muy... Luego la gente se queja de que la campaña es fácil, pero es que si vas a nivel 20 y la campaña te de nivel 6, 8, 9... Fácil pues o corta. Es que no te supone nada, o sea... Te la pasas andando y saludando a la gente. El problema que hay, digamos que este juego es un juego de, digamos, de civismo como usuario, ¿vale? O sea... Como no tengas un poquito de conciencia de como usuario de decir, bueno, no voy a cargarme el juego, lo estropeas a una locura. Estoy aquí matando gente. Está claro que luego cada uno lo juega como quiere, pero es injusto criticar al juego de corta duración cuando a lo mejor no estás haciendo lo correcto. Por aquí está aquí. Parece que yo he perdido a loco. Ahí. Hostia, qué cabrón. Estaba disparando a ti, aquí tienes uno, Zaki, para que aquí los, tienes para que uno que ya, eso es, que nosotros ya lo tenemos. Ah, vale, ahí arriba, ya lo he visto. Este en verdad sería el cuarto de la zona del prólogo, de los cuatro que hay.
Revive, Petro. Vale, en el caso de Loco y mío ya lo cogimos en el vale. prólogo, pero bueno, por si alguien no lo ha cogido... Por aquí pues tenemos este es uno que no tenemos ninguno, o sea, seguirme, que lo he mirado antes con el otro personaje. Que no sé cómo se nos pasó, porque mira que esta zona la exploré a conciencia. Mira, si es que estoy activo, es que se ve, tío. Loco, claro que se te pasó, loco, loco. Loco. ¿Eh? Que es normal que se te pase. No tenías el doble salto. Ah, bueno, claro, no teníamos el doble salto. No, no, sí, sí, tienes toda la razón. Mira, ya hay un cofre, además. Claro, es que no tenías el doble salto. Esperadme, que no subió todavía. Vale, no, no, pues, sí, claro, no había lo caído que, lo del doble lo salto. Está, lo que está diciendo Loco es correcto. Aquí hay pasar, hojas de estas de giro metal, ¿sabes? Necesitas el doble salto para subir aquí. Lo cual no podréis hacerlo hasta que no lleguéis a este momento. Yo, pues yo no he llegado, tío, sí que yo. Pero salta, tío, por ahí, súbete a un tubo o algo, mira. Mi personaje la lía, tío, que aquí, salta muy bajito. Por aquí, por aquí. Mi personaje la lía, que salta muy bajito. Por aquí. Es que se va para atrás. La estoy liando. Me voy a subir encima el camión. Pero súbete aquí, tío, que es más fácil. Donde te disparo. Que no he llegado, que no he llegado. Pero ¿qué haces? ¡Aquí! ¡Aquí! Que mi personaje es harto diferente, que no llega. Bueno, ya que estamos, cogemos el cofre que está aquí, venga. Vaya como yo llego por aquí tranquilamente, qué presión, tío. Pero ahí, no, metal. Eso, oye, ni que fueseis vosotros los que tardáis en subir el vídeo. Qué cabrón. Lo tienes aquí, está aquí. Me ha dado una pistola ese. Vale, ya lo veo. Vale, ese cofre aleatorio. No, que te caigo todavía, espérate. No te caigas. Te caigo. Me cago en Zaki. Pero si es que me ha... Es broma, ¿no? No, es broma, no. Zaki, no te vayas. Tubo ese. Que desde aquí puedes subir, tío, mira. Hay mierda. Puto tubo, tío. Que digo, que me he caído porque al saltar había alguien al lado mío y no he podido entrar. Escúchame. Pero no puedes levitar tú. Que no subes, que mi personaje casi no salta igual, ¿verdad? Escúchame, loco. Que no llega, ¿ves? ¿Has visto? Loco. Digo, Zaki. No, te voy a ignorar, espérate. Zaki. Date la vuelta, mírame a la izquierda, Zaki. Vamos a explorar un poquillo. ¡Ah, hay un muro invisible! La madre que le he hecho. ¡Ah! Eso no me mola. ¿Que sabes por qué no he podido saltar? Porque estabas tú aquí en este lado y no me has dejado entrar. Ahí estaba y no me has dejado subir por eso. Bueno, pues cogemos el espectro ya, ¿vale? Este es mío, déjame. Me voy a pegar un guantazo. Que hay un miniboss aquí, ¿eh? ¿Aquí? Hay un ojo. Sí, hay un ojo. Estuve saltando, Zaki, coge el espectro. Yo lo he cogido ya. Ah, lo has cogido ya, vale. Y un entitador ahí al fondo que nos estaba intentando matar, míralo. ¿Ha sido culpa de serio que no me dejaba subir? Sí, hombre, claro. Por eso te estaba diciendo que subieras ahí. Mira, te repito el salto, tío. Vamos a ver, que mi personaje no salta igual que el tuyo. Venga, vamos a seguir. Para coger lo último. Y luego tendremos que hacer el camino de vuelta, os aviso. Que intentar entretenerse menos. Mi personaje a veces salta y no sube para arriba, se va para adelante. Vale, loco, voy a hacer. Ahora el que me he liado soy yo, ¿te imaginas? Que no, hombre, que no. Que yo en la vida real no tengo sentido de orientación, pero en los juegos sí, no sé por qué. Tira, en el día Z no te encontraba. En el RAS. Bueno, pero eso es un caso aparte. Vale, aquí está aquí, tienes otro. ¿Ves dónde estoy yo? Espera, vamos a matar a esta gente, ¿no? Es nivel 1, ¿eh? O sea, es igual. Yo sí, no me matan. Yo soy un hechicero, a mí me pegan dos tiros y me matan, ¿sabes? Sí. Otro. Y el último que nos dejamos Sergio y yo también. Está casi al principio del juego. Vale, sí, aquí hay uno. Zaki. Ya lo he cogido. Ah, lo has cogido, vale. Aquí hay otro. Nosotros ya, Loco y yo, lo enseñamos en el prólogo. ¿Qué presión me mete serio? ¿Te has dado cuenta, no? Siempre, ¿eh? Siempre, yo siempre, tío. Con razón, no quiero jugar luego con él, si es que mete una presión. Y aquí verás aquí ahora como somos los tres ciegos por no haber visto... Ah, yo te digo que yo el prólogo lo pasé corriendo, ¿eh? ¿En serio? ¿Aquí nos hemos dejado uno? Sí, bueno, aquí todavía no, hay que avanzar un poco más. Al principio del prólogo, casi. Que ya te digo no yo que el prólogo lo pasé corriendo para que me durase el vídeo lo menos posible, ¿eh? Que no vamos con la vaina loca, tío. Porque no se puede. ¿Tú te crees que si yo pudiese ir con el coche ese iba a ir corriendo? Por lo vago que yo soy. A ver,
Estaba por aquí, tío, no lo encuentro ahora. Me lo he saltado, tío. Me cago en la puta, soy ciego, tío. ¿Otra vez? Aquí está. No nos engañes. Míralo. Eso, ¿cómo coño lo voy a ver yo? Si tú te crees que yo mire para arriba, tu vídeo. No, está difícil. Loco. Vuelvo a repetirlo, loco. Es que hay que tener el doble. No, no, se puede llegar. Yo lo he cogido desde aquí abajo, ¿eh? Sí, pero que no es fácil de ver tampoco, ¿eh? No, está, pero... está jodido, bueno, ¿eh? Yo cuando lo he visto con otro personaje brillaba en plan súper radioactivo, ¿eh? Sí, pero porque ya sabes cómo brilla y esas cosas. Justo en el inicio de la zona, ¿no? Es sí, cuando pillas entras... aquí es cuando pillas el fusil, aquí. Sí. Cuando pillas el fusil, entras aquí y aquí hay un roto y hay ya un roto. Está, ¿no? Bueno, lo más fácil ahora, Sergio, es que vayamos a la órbita y volvamos a entrar, porque el otro está a tomar por el ojete. Vale, pues ya está, sí, para tardar menos, si no... Vale, revivimos el espectro y ya... No, cuando vayamos a la órbita vamos a comer algo, porque tengo un hambre ahora mismo. Aprovecha. Nah, venga. Yo decía en la órbita, ya que vamos. ¿Y no nos falta un baúl? Ah, no, no nos falta nada. No, ya le hemos cogido. Ya solo nos faltará ese último espectro y ya el asalto. Lo que es a la órbita, de dar al select este y órbita. Voy, es que si no... Es que si no, nos tiramos 3 años para volver a la órbita. Y vuelvo a entrar en el mismo sitio, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Por qué se apaga tanto el ordenador, tío? Tengo que quitarle el tiempo ese de... Para que no se ponga en suspensión tan rápido, tío. Sí, eso lo tienes que configurar. Yo es lo primero que hago siempre que formateo o alguna cosa. Es lo mejor. ¿Alguien lleva la cuenta de cuánto lleva de vídeo? Yo lo podría mirar, pero está tan lejos ahora mismo. No te preocupes, déjalo. Es que a mí el X-Split no me lo dice. Espérate, tío. Que me levanto y lo miro un momento. Por cierto, yo ya tengo subido el vídeo, ¿eh? Llevamos 52 ya, ¿eh? El otro vídeo le tengo ya subido, ¿eh? Llevamos 52 minutos ya. Bueno, será menos, porque yo lo he puesto antes. Sí, yo también lo he puesto antes, así que unos minutejos menos quizás. Al final este paso va a durar lo mismo que el otro. No, el otro es 1:20, no jodas, tío. Espérate tú, que no lleguemos todavía a la 1:20. Nah, bueno, depende de lo que muramos. Sí, que hago un loco gaming y se me cae armando, ¿sabes? Por poco. Hemos empezado muy fine, ¿eh? Hemos empezado muriendo lo que no está escrito, ¿eh? Hombre, pero es normal. Ay, mierda. Te has saludado en vez de sacar colibrí, ¿no? Venga, la vaina loca, seguirme. ¡Carrera de vainas! ¿Cómo vas a hacer carrera de vainas si eres tú el que era un guía? Porque yo juego trampa. Toma, hostia, que se ha ido. ¿Qué usas, hack? Me he pasado, tío, me he pasado la curva. Soy el mío que sé dónde está el objetivo, ¿eh? Os metéis por sitios que no se puede acceder. Lo he hecho apuesta, ¿verdad, eh? A ver si alguno ha chocado. Pues ya sabes que Sergio ha chocado. A mí se me han acabado las pilas, el coche este. Joder, la cantidad de niveles 17. Acabo de hacer otro looping de esos, loco. Joder, tío. Sí. Ese sí que no lo he visto. Vale, venga, se espera aquí y seguimos. Yeah. Vale, hacia la cascada, ¿no? Sí. ¿Es el de que te has encontrado tú antes, del de la zona del level 20? El que tenemos que ir. Ah, sí. Vale. Nos queda ese. Solo nos queda ese, vale, bueno. Puede que nos maten algunas cuantas veces más. Oye, ¿eh? Se me ha quedado cargando. A mí también. Yeah. Vale, ahora. Vamos muy rápido, vale. Puede que ahora nos maten algunas cuantas veces, porque por desgracia la zona en la que vamos... ¿Dónde estáis? Me habéis desaparecido y me habéis aparecido... Hostia, tío. Enemigos sin nivel. Vamos, sin nivel, con nivel 20. Entonces, siguiendo con nivel 5. Ya se estaba serio excusándose de que lo van a matar, tío. No, es que lo vas a flipar ahora, ya verás. ¿Por qué tenemos que venir tan rápido? ¿No lo podemos dejar para otro momento? Tú sígueme a mí, Zaki, y no morirás. Que Sergio está loco. Loco gaming. Sergio, pero ¿Sergio refiriéndote a ti o Sergio refiriéndote a él? Refiriéndote a él. Refiriéndote, vale. Vaya.
Sergio está escondido para evitar su muerte. ¡Rápido, corre! ¿Pero por qué saltáis tanto? Porque te matan de para que no golpe. Te disparen. Pero de un solo golpe. Si yo no he saltado. Si es que aunque saltes te van a dar. Pues has tenido suerte que no te han dado, porque si te dan te matan. Yo es que esquivo la suerte, tío. La suerte la esquivo, tío. Y aquí está. Hombre, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué haces tú aquí escondido? Venga, va. Ya solo nos quedarían tres espectros más en la tierra que se consiguen en el asalto y un cofre dorado de la tierra. Que se consigue también en el asalto. Uy, date la puerta, ¿qué pasa, tío? Si me han puñado al borde nada más. Que me mata. Ya ¿qué? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Lo demás sería ya en los demás mapas. En la luna sería nuestro próximo objetivo. ¡Quiero entrar por aquí! Bueno, ¡quiero entrar! Podemos dejarlo aquí ya, cortarlo incluso en vez de viajar a la ciudadela. Sí, claro, que no creo que tengamos nada por aquí. Se podría explorar, pero realmente explorar aquí es una locura ahora mismo con el nivel que tenemos. Nada por aquí, nada por allá. Puedes encontrar en algún cofre allá arriba y demás, este nivel 20. Ya lo enseñaremos más adelante, pero ahora mismo. Sí, ahora con el nivel que tenemos no puedes, porque de un tiro te matan y sería perder el tiempo. Como tenemos mala línea y Zaki también tiene mala línea, vamos. ¿Tenemos? Cuando has dicho tenemos, es refiriéndote a mí nada más, ¿no? Oye, Zaki, estás por una foto ahora mismo, tío. Hombre, estoy ahora mismo en mi compa, aquí, sentadita. Espérate, nos ponemos sexys, tío. Yo mío también es una mujer. Ahí, mira, tú tumba y ahí. Tú tumba y tú te has tomado un trippy, ¿no? Los ángeles de loco. Falta una, en verdad. Sí, pero la mía se la han colado los pies en la piedra, no queda bien. La tuya no se la han colado los pies en la piedra. Hombre, porque mi tía sabe dónde sentarse. Bueno, pues eso. Y yo... lo dejamos, ¿no? Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla. Estás metiendo los pies en una piedra, tío. Ya sabéis, si os gusta Destiny, dejadnos una manita arriba, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta pronto, amigos.